La siguiente dama distinguida como mujer de las artes y la cultura 2012 por la Universidad Santo Tomás y la 1A es bogotana, abogada de la Universidad Militar, especialista en derecho de autor y conexos, gestora cultural, asesora sobre... asesora sobre asuntos jurídicos, doctora Lucero, de las sociedades de gestión colectiva. Se ha desempeñado como administradora y coordinadora de recaudo y directora de la unidad de nuevas tecnologías. Actualmente trabaja como directora de la oficina de Asimpro, sede Bogotá, en donde tiene bajo su cargo el manejo de atención al artista afiliado y la gestión de derechos conexos para el recaudo efectivo y real de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Trabajadora incansable al servicio de los artistas y una trabajadora eficaz con reconocimiento del sector de los músicos colombianos, también me consta que la queremos y la admiramos profundamente. Doctora Lucero Moya Carranza. Buenas noches. Uy, el escenario asusta, definitivamente. Estamos en familia. Sí, estamos en familia, eso es cierto. La familia de la Unión de Artistas Colombianos. La 1A a la que pude asistir a su nacimiento, cosa que me enorgullece, muchas gracias. Un saludo a todas las mujeres colombianas, trabajadoras, madres. Un abrazo fraternal. Gracias a la Universidad Santo Tomás, gracias a la 1A por este reconocimiento. Yo lo recibo en nombre de todas nuestras cantantes, artistas, intérpretes y ejecutantes, mujeres valiosas con las que contamos en Asimpro. He dicho que son demasiado generosos ellos al postularme, porque realmente lo hago en representación de todas estas maravillosas mujeres. Muchas gracias. Doctora, por favor, reciba un reconocimiento. Gracias. Un regalo de la 1A y de la Universidad Santo Tomás. Acá. Bueno, un honor tenerla por aquí, nuestra querida doctora. Seguimos en, como decimos, en la lucha artística. Un aplauso para la doctora Lucero Moya, por favor. Sí, me parece buena idea. Tengo el placer y el honor de presentarme a las grandes, de los grandes personajes del teatro y de la televisión colombiana. La maestra María Eugenia Penagos. Reconocida actriz de radio, teatro y televisión desde 1964. Libretista, productora, ejecutiva y gestora cultural. Realizó estudios de administración de empresas, planeación estratégica y desarrollo institucional. Estudió teatro en Francia y España en 1986 y 1987. En 1993 asumió la presidencia del Círculo Colombiano de Artistas. Algunas telenovelas la consagran, tales como El Alférez Real, Manuela, Rojo y Negro, Un Ángel de la Calle, Las Señoritas Gutiérrez, Los Pecados de Inés Hinojosa, Saint-Tropez y Calamar, entre muchas más. Fue la creadora de la Fundación por los Artistas Mayores y ha sido una luchadora por proteger los derechos intelectuales de los artistas intérpretes del audiovisual, los derechos remunerados por la comunicación pública a los actores y actrices de cine y televisión y a las voces de doblaje. Ha trabajado en la construcción de la Casa del Artista para socorrer a colegas en dificultades económicas. Un aplauso para ella. Gracias. Buenas noches a todos, compañeros y compañeras.
es un placer estar compartiendo hoy con ustedes y quiero darles las gracias no solo a los organizadores por parte de UNOA y la Universidad Santo Tomás, sino a ustedes también por este reconocimiento, no solo para mí, sino para tantas mujeres que han mencionado y que seguirán pasando a escena esta noche. Son muchas las cosas que todavía nos quedan por hacer. Es mucho lo que tenemos que revisar de nuestras propias vidas. Es mucho lo que tenemos que invitar a los artistas para que no trabajemos nosotras solas. Este trabajo en bien de un gremio se hace con base en la unión. No es con base en estar uno por un lado, otro por otro lado, porque no logramos nada. De esa manera llevamos nosotras tocando puertas toda la vida, pero en un trabajo demasiado solitario. No es de hablando mal de los demás, no es destruyéndonos los unos a los otros, sino tomados de la mano si queremos que la reivindicación para los artistas se vea algún día, porque nuestras carencias y nuestra problemática solamente es propiciada por nosotros mismos. Así que yo los invito a trabajar unidos antes de que estas mujeres, guerreras todas ellas, digamos no más. Así que acompáñennos porque los necesitamos a todos. Muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Bueno, esta es una mujer guerrera, luchadora. Ha hecho mucho, mucho por los artistas, sobre todo artistas audiovisuales. Ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros a los artistas que luchamos por la organización de nuestro sector. Maestrísima, nos honra tenerla por aquí. Bienvenida. Me permito llamar a una gran maestrísima, una gran cantante colombiana, María Olga Piñeros Lara. Casi que estuvo a punto de convertirse en Tomasina, pero bueno, por sus ocupaciones nos mandó una recomendación muy buena. Ella sabe cómo es. Natural de Bogotá. Reconocida maestra especialista en pedagogía vocal infantil, técnica vocal para adultos y canto lírico. Realizó estudios en la Universidad Nacional de Colombia y en la Juilliard School of the Arts en la ciudad de Nueva York, donde vivió durante 15 años. Ay, ya se nos está volviendo. Bueno, aquí está colombiana. Ha ofrecido recitales en varias ciudades de los Estados Unidos y Europa. También ha realizado muchos conciertos de música colombiana y latinoamericana en distintos escenarios del país y por varios países de nuestro continente. Actualmente combina su actividad de recitales y conciertos con la enseñanza del método Kodály en Colombia. Muy bien. Se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Javeriana, allá no somos colegas, en la Universidad Pedagógica Nacional también, ahí. Programa Colombia Creativa, Academia Superior de Artes de Bogotá, entre otras instituciones, muy cotizada, muy pedida. Es autora y compositora, ha realizado varias producciones discográficas, tanto en grupo como en solista. Aquí nos acompañó hace 4 años, tal vez. Bueno, lidera la agrupación vocal Secreto a Voces, ¿cierto? Y es considerada como una de las mejores intérpretes de música popular colombiana. Así que estamos con una gran maestra, una gran cantante. Démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias, Maña, muchas gracias a UNOA, muchas gracias a la universidad por acoger este proyecto tan hermoso. Yo me siento muy feliz porque siento que estamos homenajeando no solo a mí y a las mujeres que me acompañan hoy, sino a todas las mujeres anteriores que no tuvieron la oportunidad de encontrar una organización como esta que reconociera la labor de la mujer aquí en Colombia, en nuestra música, en nuestra cultura. Me siento feliz además porque recibo un premio como intérprete, pero también como educadora, porque creo que en la educación está la clave. Muchas gracias.
hace entrega del regalo maestro Marco Rayo. La maestra Marta Niño también tiene un regalo de la Universidad Santo Tomás. Bueno, despidámosla con un aplauso. Muchas gracias, María Olga. No puede acompañarnos, pero mandó a su hermana en representación. Es la maestra Nadia Carolina Paredes García, destacada flautista profesional, egresada del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, integrante de prestigiosas agrupaciones de música de cámara como el dúo Barrocófilo, el trío Infusión y el cuarteto de flautas Enlace AG4. En el año 2010 ganó el 12º concurso de interpretación de flauta Traversa Ciudad de Bogotá, organizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ha realizado más de 200 conciertos didácticos y también ha ofrecido muchos recitales en los principales auditorios del país. Ha sido galardonada en los más importantes festivales de música colombiana. Ha representado musicalmente a Colombia en países como Brasil y Nicaragua. Actualmente se desempeña como docente en la Fundación Nacional Batuta y en Yamaha Musical. Viene su hermana en representación de Nadia Carolina, quien está en ese momento en un concierto y por eso no pudo asistir. Bienvenida. Buenas noches a todos y a todas, en representación de mi hermana, que por razones de trabajo se encuentra realizando un concierto en otro lado de la ciudad, y en su nombre y en el de su familia, estamos muy agradecidos con este reconocimiento. Tanto inesperado y sorpresivo como agradable. Para ella, estoy segura, su labor como docente, como mencionaba María Olga, pues es una motivación para continuar en su trabajo y en su desempeño musical. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes a la organización. Hace entrega de diploma el maestro Marco Rayo Junior. La maestra Sandra Milena de Ramón Flores y la doctora Marta de regalo de la Universidad Santo Tomás.